Hello. Let's see if anybody hops on. I am on Instagram. Hello. If anybody hops on, say hi. Don't usually do lives on Instagram, but I wanted to show you, for people that don't have Facebook, that only have Instagram, I just thought I would just do a live here. I'm just gonna clean this up because I wanna show you this awesome VFX lipsticks. They are long lasting, waterproof, water resistant. They don't dry your lips. They are the best lipsticks in the world. Like, seriously. So I don't know how really Instagram Live works, but I will record this and save it. And you'll catch this video on YouTube too. So you will post it on YouTube. So I'm gonna start with number one. So I've got number one is called, what is it? Retro Rose. So let's do the first lipstick. Hi, Mama. I am on Instagram. So we're gonna do number one lipstick. Retro Rose is called. Number one. So we're gonna, hola, mommy. Voy a probarme todos los lipsticks. No he hecho live en Instagram, so quería probar. So let's, cause no todos tienen Facebook. So let's do, let me get a mirror. And then we'll do number one. Estos lipsticks están buenazos. They're so good. It goes on very smoothly when you put it on. It's not sticky. It dries matte. That's number one. Lippy number one. It comes in a tube like this. We just lounged them, and it comes in a pretty box. Comes in a box like that. It's really, really pretty. So this is number one. It's like a pinkish, really pretty. Okay, number one is done. I'm gonna find the box to put it back in. Hi. And put that away. So once it dries, it doesn't transfer. I'm gonna wait till it dries. It's really, really come and call. And my phone just almost flipped. ¿Te gusta mi flag que puse aquí atrás? I don't know if you can see it. It says pharmacy, the big flag. It's really nice banner. So that's number one. Now let's take it off and do number two. I'm gonna take it off. So I can show you the other colors. Number one. Okay, now let's do number two. I have them in order here. All right, so we got number two, three, four. Okay, so we have eight of them. But okay, this is number two. It's a very light color. It's bien clarito. Number two is called, I believe it's called Barely There. Because it's barely there. Yeah, that's what number two is called. Barely There. Oh no, that's number four. Let me see. There's so many boxes.
Sorry, Cool Beige. It's called Cool Beige. Number two is called Cool Beige. It only has the number here, but it doesn't have... Oh, I have... Who's she? Hi, thanks for joining. So I'm going to do number two. And it's called Cool Beige. These are VFX Pro. So what VFX means is they are camera ready. They're matte lipstick. So what happens is when you do camera effect... Oh, it's so dark in here. Sorry. Once you take a picture, so they're a photo filter technology. So when you take a picture, a selfie with your camera, the light will reflect off the lipstick. So I'm using a foundation like that too, where when you have a light on you, it just gives you that nice flawless like shimmer. And I don't have much on today, but I just love this makeup. So this is Pharmacy. Kind of a, like a more pale light color, but these colors are in right now. I kind of like nudes. You can kind of see. It's a really pretty color too. Oh, I forgot to tag some people. So if you don't know me, I'm Joanna Cruz. I'm from California. I live in California, OC. I am with a company called Pharmacy. And Pharmacy's been in the USA for 2 years now. And is originally from Turkey. So our products are European standards, cruelty-free, gluten-free, paraben-free. These products are amazing. Oh, sorry, somebody's texting me. So anyway, this is number two. So again, they're not transferable. If you run them under water, it doesn't come off. That's why it's like you have to take it off with makeup remover, because it's a really great lipstick. Even if you eat, it doesn't come off. If you eat something oily though, it will start to come off from the middle part. But it's really good lipsticks, guys. And we sold out the first time we launched 2 weeks ago. They sold out 2 million in just lipsticks. I forget the amount of lipsticks that they actually made that day, and they sold out in 2 hours. So we actually were on the business page on Yahoo, where in the history of direct sales, I think we broke the record of sales for that 2 hour period just on lipsticks. So, and they're manufactured in Turkey, so it took a lot for the Pharmacy to make them and then bring them to United States. So now they're back in stock. I think a few of them are out of stock, but majority of the colors are in there. You can message me through here if you are interested in any of the colors. So this is number two. They're $14.90 retail. So that was number two. Now I'm gonna take off to show you number three. Hi. This is number three. That's a pretty light pink. For people that don't like too bright of color, it's a pretty neutral one. You know, someone's texting me. If I don't get on live, then nobody talks to me. Once I go live, then people are texting me. Anywho, okay, so took that off, and now I'm going to try number three. So let's do number three. It's called My Lips But Better. So that's number three. It's a pretty hola. ¿Cómo estás? Desde Perú, saludos. Este es el número tres. Ay, como quisiera que Pharmacy vaya a Perú, pero vamos a estar en México y Canadá en septiembre. Pero a Sudamérica todavía no he escuchado nada. Sería buenísimo si esta marca fuera para Perú, porque hay mucho dinero que hacer con esta marca. Y los cosméticos son muy, muy buenos. Buenísimos. Entonces, número 3. Now this color is one of my favorites. I'm getting a message.
Ese color me encanta. Es uno de los que puedo decir que puedo usar todos los días porque tiene ese like un poquito de, ¿cómo se dice? Anaranjado, like orange. Y se siente como butter, como mantequilla. No es como sticky. Y lo que me gusta más de estos lipsticks también, que no secan, no secan la boca, no te lo secan y ya se pone feo cuando un lápiz labial te seca y no se siente bien. Ah, so, all right. So, este es el número 3. Bien bonito este color. Clarito, es mate. Pero si uno quiere más brilloso, te puedes poner un gloss encima. So, this is number 3. Y huelen bien rico. Bien rico huelen. So, número 3. Se los voy a enseñar todos los colores, que son 8. Ok, ahora número 4. Número 4 es parecido, pero un poquito más claro. Este es otro que me encanta ponerme todos los días, que es clarito. Ahora vienen los rositas. Now the pink ones. So this is the last nude one. Lo voy a quitar. Vamos a quitarlo. ¿Cómo están por allá? ¿Qué horas son en Perú ya? ¿Tres horas más? Acá son las 3 y 25 en California. Allá son las 7 y algo, maybe. Ok, número 4. El número 4 se llama Barely There. O sea, es uno bien bajito, bien como beige. Y ese es otro que me encanta. Entonces, el número 4. Bien bonito, viene con una cajita. Y como les digo, cuando tomas fotos, se ve bien bonito el filtro del efecto de los lipsticks. So, ese es el número 4, es called Barely There. Parece como que no tienes casi nada, pero siempre mis dientes de conejito que se me... Está bonito. Ok, y ahora vamos a hacer los rositas. The pink ones are like vibrant. They're very, very bright. So let's do that one. Oh, 12 y 24 en Hawaii. En Perú son 3 horas más. Ya no sé, ya no me acuerdo. Que siempre cambia la hora. Ok. Vamos a quitar este. Vamos a hacer el número 5. Oh, ya. Yeah. Oh, son solo 2 horas. Pero solo 2 horas. No está tan mal. Ok, el número 5 es uno rosita. Este es bien bonito. Número 5. Número 5 se llama Soft Violet. Soft Violet. Ahora vamos a ver. Me gustan todos los colores, pero unos los voy a usar más en el día y otros puedo usarlos en la noche. Ahora con el verano. Y sí que pintan, ¿eh? Tiene bastante pigment. Okay. Ese color está bien bonito.
Se llama Soft Violet. Y honestamente lo que me gusta es que cuando se seca, no te seca, reseca los labios. So, bien bonito. Está buena la calidad. So, estos los hacían más en Europa, pero unas de Farmacy dijeron que querían que los trajeran a Estados Unidos. So, por eso los han traído esta colección. Porque tenemos otros tipos de lipsticks, pero esos son líquido. Pero está bien bonito este color. Okay, este es el número 4. No, perdón, 5. Soft Violet. Ya, este sí me lo pusiera. Me lo pusiera para salir en la... Ahora que es verano. Qué bonito. Ahora, otro más así como... como un poco más fluorescente. Porque los rosados están de moda. Todo lo que es like colores vibrantes están de moda. Este es número 6. El número 6 se llama Vibrant Pink. So, Vibrant Pink. Quería ver cómo se ven todos los colores. Que claro que si uno su piel es más más oscura o más light, pues obvio se va a ver un poco diferente. Pero a mí me gustan todos los colores. A ver, que esto sí que se quedan en la boca, no se salen. Ok. Vamos para este vibrante. Vibrant pink. Es un hot pink. Hot pink. ¿Cuál les gustó más? ¿Qué color es el que les gusta más? Este está bien bonito. Este es el Vibrant Pink. Está bien. Ok. Bien bonito este color. Wow. Aunque no se puede poner mucho eyeshadow si te pones un lipstick así, porque va a ser muy, muy fuerte. So, está bonito este color. Ok. So, este es el número 6, el Vibrant Pink. Soy ya todos los pedidos que tengo ya están en la bolsita para irlos a dejar. So, pedí otro set más, 2 o 3 de cada uno, de cada color, porque como no sé si es algo que van a descontinuar o que solamente han sacado por ahora una edición especial, no sabemos todavía. So, vamos a ver si, ojalá que sea un producto que se quede, porque se está vendiendo muy bien. I hope so. So, este es el, me quiero quedar con este, pero les quiero enseñar dos más. So, hay otro que es un poco más rosadito. Vamos a hacerlo. 2. Y el último es el color burgundy, que es uno bien oscuro, pero también me gusta mucho. So, este es el otro hot pink, pero es diferente. Es un poquito más cremosito. A ver. Y yo que soy oscura, este pink se nota mucho. So, vamos a ver. Yo casi antes no usaba mucho lipstick. Ahora uso más lipstick que antes. Desde que entré a Farmacy. Pero esto sí, ¿cómo se venden? Oh my gosh. Crazy. Ok. So vamos a hacer este. Ya, nunca he hecho lives en Instagram. Casi no hago lives porque tengo más seguidores en el Facebook, pero quería tratar. Ok, vamos a hacer el número. Miren que parece fosforescente. Eso es, esa es la palabra que estaba queriendo buscar. Fosforescente. Como un highlighter.
Como es líquido, mira, a ver. Me voy a limpiar aquí un ratito. Sí, está bien fuerte. Pero como tengo todos los colores, I have all the colors. Okay, okay, limpiar bien. Está un poquito muy fuerte para mí, pero está bonito, diferente. Okay, this is number five. I mean seven, sorry. Number seven. And this one was called Royal Purple. Royal Purple. It doesn't look purple to me. It looks more like pink, but it's called Royal Purple. Okay. And then we have the last one. Let's see. So the last one is the burgundy one. It's like a medio rojo, pero oscuro, oscurito. So vamos a hacer ese y ese va a ser el último. Oh, yes. Mira qué rápido se seca. Se seca y no se mueve para nada. Okay. Es mate. Ok. Vamos a limpiarlo. Sí, son colores. Esos son los que están de moda ahorita. Esos colores así, pero mate. Vibrantes. No te pierdes con este color. Te encuentran a donde estés. Yeah. Lo que me gusta es que no te seca. Mira, tantos que me he cambiado y no se me pela la boca. Yo tenía otros lipsticks que pucha, que se me, toda la boca se me seca, se comienza a pelar. Eso es lo que me gusta de este. Y pues en este tubito este te va a durar una eternidad, porque ¿qué te, no te vas a poner a cada rato, una vez al día? Calla, papás. And also gonna have plans for the zombies on my computer tomorrow. Could you buy it on that? You buy you a computer, Ken. Okay. A small one. Okay, not sure. Big one. Okay. Because when I do a big one, it's too. Okay. Can you close the door, please, Ken? Okay, I'm gonna do this last one. It's like a burgundy. Close the door. Dark burgundy. I'm going pee pee. Okay. So, stop it, Kiki. Ese color está bien bonito. I can. I love you. I love you. So much. Mm-hmm. Just speak to me. Yeah, I love you when too. When you say that, it makes me, make me excited when I talk. I can. Se pasa. Ok, ese es el número 8, es el último. Ese se llama Dark Burgundy. Este color está bien bonito. Es uno de mis preferidos. Y este color creo que cae todo tipo de piel. All kinds of tones, light skin, dark skin. Ya que sí, pinta bien fuerte. ¿Quieres decir hi? ¿Quieres decir grandma? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? ¿Muffin? Come. Ok. Ok. Ya terminé con los 8 colores. O son 8. Que vienen en su cajita así. Ok. So, I don't know. Aquí en el Instagram no sé si se puede hacer share el live. En Facebook sí lo hago, pero en Instagram no sé. No estoy muy familiarizada con Instagram. Ah, como hago todo en el Facebook. What happened? Ahorita te lo abro. You want me to open it? Banana muffin. Okay. Go sit at the table. I love bananas. Yeah, go sit at the table. So, gracias por verme. Thank you so much. And I
Saludos por allá por Perú, saludos a Hawái, saludos de todas las partes donde me están viendo, si me ven después. Yo sé que a esta hora todo el mundo sigue trabajando, pero solo quería hacer este video porque lo voy a subir al YouTube. So, thank you guys. So, I share the VFX lipsticks from Pharmacy. These are new lipsticks that just came out. You have to try them. Pick it up. Have to try them. Okay, but I better go. So, thank you for watching. I'll see you guys later. Okay, have a good day. Besos. Cuídense. Gracias por verme. Gracias. Bye. Bye. Mom?